Aoi se pone a recordar el entrenamiento con Wendy y piensa: Wendy, me acorralo, estuvo cerca de ganarme mierda primero mi Ahane, y ahora ella, si sigo así no podré ganarle. Aoi escucha una risa: ¿quién está ahí? Sal de una maldita vez, o voy a destruir todo. Aoi furiosa, sale Lucy y le dice: cálmate niña, ¿qué te sucede? ¿Por qué tan furiosa? No, no me digas, es porque Wendy casi te gana, jajajaja, eres una niña, aún te falta mucho para enfrentarme. Aoi, ¿quieres comprobarlo lo fuerte que soy ahora? Si voy a terminar lo que empezamos en Magnolia, es mejor que te prepares porque te voy a dar una paliza. Lucy, cálmate, no vine a pelearte, vengo a ofrecer la oportunidad de ser más fuerte. Aoi, y la condición es que me una a ti, ¿cierto? ¿Verdad, Lucy? No, jajajaja, ¿cómo se vería la futura esposa de Seref si se me une una de sus enemigos? Jajajaja. Aoi, que como que esposa, Lucy, es cierto, yo seré la futura esposa de Seref y tendré el poder suficiente para matar a todos. Jajajaja. Aoi le dice: yo te voy a detener, Lucy, ¿qué te parece? Si le ganas a Wendy, yo me enfrentaré a ti antes que a todos. Aoi furiosa le dice: ya entiendo tu forma de pensar, o tu plan mejor dicho, ¿quieres separarnos? Veo que eres muy inteligente, mira, utiliza esto. Aoi, ¿qué es esto? No es nada, ya verás que no te arrepentirás. Te lo aseguro. Aoi, ¿qué pasa con estas marcas? Dulewe, me has hecho, Lucy, te concedí tu deseo de ser más fuerte, pero para eso necesitas magia demoníaca. Jajajaja, disfruta la niñita, porque cuando menos esperes, matarás a alguien que amas. Aoi, mierda, me tengo que quitar esto, a Dule mucho. ¿Qué haré? Aoi cansada se desmaya. Aoi despierta, dice: ¿qué pasó? Mira su brazo marcado con líneas rojas. ¿Qué es esto que me has hecho, Lucy? Maldita sea. Wendy le dice: espero y acabemos esto pronto. Aoi san, Aoi, bien, empecemos. Wendy activa el Dragon Force. Aoi no puede activar el God Slayer. ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedo activar mi God Slayer? Wendy ataca a Aoi, mierda, estoy en problemas. Wendy golpea a Aoi, impacta en el árbol. Aoi, mierda, estoy en problemas. Aoi recibe todo tipo de impacto, herida, dice: mierda, maldita Lucia. Furiosa, Aoi grita maldición. Las líneas rojas de su brazo comienzan a reaccionar a su odio y empiezan a activar magia maligna. Wendy toma esto, rugido del dragón del viento. Aoi disipa el ataque. Aoi con una apariencia maligna, todo el gremio la ve. Ersa y Matsu le dicen: Aoi, hija, esto por hoy. Aoi, quiero mostrarles mis nuevos poderes. Wendy, cuidado. Aoi, espero y te guste esto. Toma. Aoi golpea a Wendy y recibe mucho daño, pero Aoi no se detiene. Natsu voltea a ver a Ersa: ayúdame a activar el Dragon Force y tú detendrás. Ersa está bien. Aoi dispuesta le dice a Wendy: te voy a matar, jajajaja. Natsu grita, hija. Aoi voltea y recibe un puñetazo. Ahora Ersa bien reequipar armadura de la doncella. Perdóname, hija. Ersa deja inconsciente a Aoi, la carga llorando y le dice: que te hicieron, hija? Natsu la ve y le ve las marcas rojas. Natsu le dice a Ersa: Lucy, esto fue obra de Lucy. Ersa, que le hizo a nuestra hija? Natsu le dice: Lucy le puso la marca demoníaca, es como el Demon Slayer, pero es más fuerte al grado de perder el control. Ersa, y no se puede quitar, no solo se puede quitar, si el que la puso lo quiere o muere. Ersa furiosa y llorando le dice a Natsu: lo siento Natsu, pero yo voy a matar a Lucy, ya me hizo mucho daño, primero mato al maestro, y ahora esto ya lo decidí. Natsu, de eso no te preocupes porque yo lo voy a hacer. Aoi, papá, mamá, perdónenme, yo tuve la culpa, no te preocupes hija, ya verás que te quitaré esto. Aoi, ahora veo porque no puedo activar el God Slayer, ahora solo puedo activar el modo demoníaco. Mierda, ¿qué haré? Aoi se levanta y pregunta: Wendy, ¿está bien? Natsu, sí hija, no te preocupes, tú descansa. Ersa, Natsu, ¿qué haremos ahora? Mañana será el día en que lleguen el gremio Blue Pegasus. Alberto, Natsu, hay otro gremio. Ersa, ¿cuál gremio? No es gremio, es oración 6. Ersa, que perdón, ellos nos pueden ayudar. Ersa, ya hablaremos de eso después, hay que descansar. Al regresar a la habitación ya no estaba Aoi. Ersa y Natsu, ¿dónde está Aoi? Decide ir a enfrentar a Lucy. Mierda, todavía estoy muy cansada, pero tengo que quitarme esto y la única forma es matando a Lucy. Prepárate Lucy, que tu hora pronto llegará. Ersa, Natsu, Aoi fue a buscar a Lucy, va a enfrentarla, debemos detenerla. Natsu, yo iré a Magnolia, tú búscala por estos rumbos, dile a los demás. Mierda, Aoi, ¿qué has? ¿Tienes pensado hacer? Esta historia continuará.